Good evening, everyone. How are you? Hello. Good evening, teacher. How are you? Feeling better. How are you guys? ¿Cómo están ustedes? Very good. Perfect. Nice. Very happy. It's Thursday, almost the end of the week. Casi final de semana. Comentarles que como ayer yo estaba enferma, la clase de ayer la vamos a repetir. O sea, ahorita seguimos normal, como si no nos hubiéramos perdido ayer, ¿verdad? Pero la última, vamos a agregar en vez de terminar miércoles de la otra semana, terminaríamos jueves de la otra semana. No sé si me explico. Yes. Okay. All right. Solo quería avisarles para que no vayan a faltar el miércoles. Okay. And we're going to start now. Me avisan si ven la presentación. One moment. Just a moment. Ya tendrían que poder verlo. Perfect. Thank you. Okay. So, we're going to start with the review. Vamos a empezar con el repaso. Give me just a second. Okay. We need you to mention at least, como mínimo, por lo menos, at least 3 vocabulary words related to clothes. 3 vocabularios, 3 palabras de vocabulario que están relacionadas a vestimenta, ¿ok? ¿Cuáles se acuerdan de los que vimos el día martes? Which ones do you remember? Irvin? Dress, short, t-shirt, shirt, and tied, and shoes, tennis, maybe. Very good. Thank you, Irvin. Who else? ¿Quién más se acuerda de más vocabulario? Veamos. Related to clothes. Ajá. Coat. Uh-huh. Hat. Cap. Yes, very good. What else? ¿Qué más tenemos? Let's see. What about colors? ¿De qué colores se pueden acordar ahorita? Los que ya vimos. Veamos. Mention at least 2 or 3 colors. Jason. Red, pink, blue, light green, green. Correct. Light blue, dark blue. Uh-huh. Son varias, la verdad. Yes, pero la parte importante es que se acuerden las categorías. Light blue o dark blue, right? La parte esencial, lo que les mencionaba, ¿verdad? Okay. 3 adjectives that you remember. Veamos qué adjetivos recuerdan ustedes. 3 adjetivos de los que se acuerdan. Veamos. Volunteers. Adjectives. Eso lo vimos el lunes todavía. Descriptions. Remember. Adjectives. Irvin. Maybe tall, short, heavy. For describe a person or something. Correct. Like this. Exactly. Adjectives are words that describe subjects, objects, or places, ¿verdad? Los adjetivos nos dan información, nos describen cómo es una persona, cómo es un lugar, cómo es una cosa, correct? So, hay una gran variedad de adjetivos que nosotros podemos utilizar, right? For example, she is my best friend and she is very intelligent. Esa palabra intelligent es un adjetivo para describirla, right? O she is a very intelligent woman. Si se acuerdan que les mencionaba que los adjetivos pueden ir, idealmente van a ir antes del sujeto o el objeto al que describen, ¿ok? She's a very intelligent woman. Intelligent es el adjetivo, woman es el sujeto. Pero si los quieren poner hasta el final, ¿cuál es el requisito? Tienen que ir por último después de qué cosa. ¿Qué verbo tiene que ir antes? Nadie se acuerda, veamos. Les recuerdo, les decía que si lo quieren poner el adjetivo al final, lo ponen después del verbo to be. Como el ejemplo que les acabo de hacer. El primero, por ejemplo. She is a very intelligent woman. Intelligent, el adjetivo antes del sujeto, woman, al que describe. Pero si lo quiero poner al final, por ejemplo, my friend is very intelligent. Ese is siempre va a ir antes del adjetivo, ¿ok? Y tiro el adjetivo hasta el final. Pero yo no puedo decir, por ejemplo, my friend intelligent.
sin el verbo to be no puedo decirlo. Tiene que ir siempre my friend is intelligent. O I am happy. You are very tall. Right? Siempre si yo tiro el adjetivo al final, antes tiene que ir el verbo to be. Okay. So moving forward. Possessives. Hablábamos possessive adjectives, possessive pronouns, right? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me recuerda? ¿Quién me puede recordar cuál es la diferencia entre possessive pronouns y possessive adjectives? Se lo vimos el martes antes de irnos. Si no me equivoco, para el pronouns, ¿es para ropa? ¿O para, para posesión? Los dos son para posesión, exacto. Tanto los possessive adjectives como los possessive pronouns son para indicar posesión. ¿Qué es la diferencia entre ellos? ¿Quién se acuerda? Si no, no se preocupen, ya lo vamos a repasar. No los voy a dejar ir por la vida sin acordarse. Llegando a intermedio sin acordarse cuál es la diferencia entre el adjetivo y el pronoun. Ok, vamos a leer. Ocupamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. We need 6 volunteers. Cada uno va a leer una línea, right? Todo lo que está en primera, todo lo que está en segunda y así, ¿de acuerdo? And then I'm going to ask you to do something. Vamos a ver, volunteers. Veamos. Tienen esta pantalla no es. Aquí esta cosa se lo que quieren. Vaya, Jason, you will be number one. Eric, Alexander, you will be number two. Veamos, ocupo 4 voluntarios más. Levantemos la mano para leer las líneas. Thank you, Ronald, you will be number three. Juan Carlos, you will be number four. Faltan number 5 and number 6. Veamos. Who wants to read it? ¿Quién quiere ayudar a leerlos? Thank you. Irving, you will be number 5. And number 6, vamos a dejar para Jorge Recinos. Jorge nos ayuda con el número 6, la línea número 6. Veamos, ¿ok? Number 1. Number 1. Mine. Y Pat's blouse. Very good. Thank you. Number 2. Okay. It's George Julian Jeans. Julius Jeans. Perdón, Julius Jeans. Very good. Thank you, Eric. Number 3. Number 3. I don't remember. These are ustedes, Ronald. Yo soy, ¿ha? Yes. His arm, his shock, his correct, the shirt. Thank you. Correct. Number 4. Hair, the shop at our hair. Y ahí no hay nada más. Very good. Yes. Number 5, please. Our and ours. Pregunta. Whose blouse is this? It's Pat's. Very good. And number 6, please. Jorge Recinos. There's. Whose jeans are these? They are Julie. They are Julie's. All right. Vamos a recapitular. Estas tres columnas que ustedes están viendo acá son todas para expresar posesivos. Todas hacen eso. Expresan posesión. ¿De quién? De los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you, they. Cada una de ellas va con cada uno de esos, ¿de acuerdo? O con sujetos. Ustedes acuérdense que a los pronombres siempre les pueden poner nombres propios, les pueden cambiar el nombre y la equivalencia es la misma, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? Possessive adjectives tienen una posición en la oración y possessive pronouns va en otra locación dentro de la oración, ¿ok? En español yo puedo decir, este es mi celular, ¿verdad? Este es mi celular. Sería un possessive adjective. Este es mi celular. Pero si yo les digo, este celular es mío, el posesivo lo tiro hasta el final. Este celular es mío, muchachitos.
ahí estoy hablando con un possessive pronoun, ¿ok? Los dos expresan posesión, pero no se expresan de la misma forma. Y esta columna que ven acá, siempre que ustedes vean, dependiendo del contexto, el sujeto, apóstrofe S, siempre y cuando no haya un verbo to be en medio, está expresando posesivo también. Pat's blouse, la blusa de Pat. Julie's jeans, los jeans de Julie. Rex's t-shirt, la camiseta de Rex. ¿Ok? Y miren el ejemplo, les decía el martes, la pregunta whose. ¿Qué quiere decir whose? A ver, ¿quién se acuerda? Irving. ¿Qué quiere decir? Eso es quién? How. Exacto. Whose quiere decir whose, de quién. Es para preguntar a quién le pertenece algo o de quién es algo, ¿ok? En este caso nos dice, whose blouse is this? ¿De quién es esta blusa? Y ustedes pueden decir, it's Pat's. Y ahí contestaron, es de Pat. O pueden decir, that is Pat's blouse, ¿ok? That is Pat's blouse. O pueden decir, that is her blouse. O pueden decir, that blouse is hers. ¿Ok? Si se fijan que tienen más de una forma de expresarse, ¿cuál de todas ustedes van a ocupar para responder o para comunicarse? Es opción de ustedes. Ustedes lo deciden. Pero la idea es que puedan manejarlas todas, ¿verdad? Que si ocupan un possessive adjective, sepan que siempre va a ir en una posición. Si ocupan un possessive pronoun, va en diferente posición. Pero no es que ustedes tienen que ocupar una y otra en tal circunstancia. No, eso lo deciden ustedes. Y acá tenemos justo lo que acabamos de ver en la tabla anterior, ¿verdad? So, vamos a leer esta tablita para ver en qué parte va cada uno. Juan Carlos, ¿me ayuda leyendo esta cajita, por favor? Y veamos si Ronald me ayuda con los ejemplos, please. Ok. We use possessive adjectives when the object is at the end of the sentence. At the end of the sentence, exactly. Nos dice el possessive adjective, siempre lo vamos a poner nosotros cuando el objeto o la cosa que se posee va al final de la oración. El possessive adjective siempre va a ir antes del objeto al que nos referimos, ¿ok? Veamos los ejemplos que Ronald va a leer. Los tres. Yes, please. Great example. Uh-huh. These are your cups. Your cups. Uh-huh. This is your company. Computer. Computer. Uh-huh. Sorry. His documents. Correct. Those are his documents. Okay. Fíjense dónde están ubicados y están highlighted. ¿Cómo se dice? Sombreados. Están sombreados en diferente color. El objeto, el cual se posee, del cual estamos hablando, posesión, va al final cuando yo ocupo un possessive adjective. Y aquí es el possessive. Your cup. Tus tazas. Your computer. Tu computadora. His documents. Sus documentos, suyos de él, refiriéndose a masculino, ¿verdad? His. Entonces, possessive adjectives son todos los posesivos que van antes de un objeto. Así de simple. Todos los posesivos que se ponen antes de un objeto son possessive adjectives. Y vamos a ver la diferencia, cómo contrasta con los possessive pronouns. Veamos quién me ayuda con la cajita anaranjada. Volunteers. Vamos a ver. Ronald, sale la cajita anaranjada, please. Y Eric nos ayuda con los examples, please. Vamos. We use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Uh-huh. Exacto. Vamos a verlo puesto en oraciones. Ya leamos, Eric. Okay. This is good art. Is that? Put are your your. His computer is yours. This document are his. His. Como J. His.
La H suena, yes, very good. Thank you. Entonces, acabamos de decir possessive adjectives van antes del objeto, siempre. My car, your house, our class, her house, ¿verdad? Pero el possessive pronoun siempre lo vamos a utilizar antes, ¿verdad? Cuando el objeto está antes. Cuando el objeto está antes, entonces, o al inicio de la oración, ahí pongo yo un possessive pronoun. Por ejemplo, these cups are yours. El posesivo se va hasta el final y el objeto queda antes. Estas tazas son tuyas. Esta computadora es tuya. Estos documentos son de él. ¿Ok? Entonces, siempre, siempre, siempre que yo ponga el objeto antes y después mencione a quién le pertenecen, estoy usando possessive pronouns. ¿Ok? In this part, I really need you to understand this part. ¿Ok? Porque si no nos aprendemos esta parte de possessive adjectives y possessive pronouns, de repente estoy hablando de la casa de fulanita. María's house is very beautiful. Y de repente empiezo a hablar, and your house is very interesting. Y en realidad quiero hablar de la casa de ella, pero metí otro que no era, ¿verdad? Porque no me los puedo. Entonces el cerebro empieza a poner lo que pueda con tal de compensar. Por eso la importancia de que se los memoricen así como se los estoy dando. El orden en el que los van a colocar en una oración. So we're going to do some exercises. Possessive pronouns. Vamos a empezar con esos. You have to read the sentence. Tienen que leer la oración. And choose the correct possessive pronoun to fill in the blank. Van a leer la oración y escogen. Choose es el verbo escoger. Y escojan el possessive pronoun que sea el correcto para esa oración. Ok. So we need 3 volunteers in this. Para esta ocupamos 3 voluntarios. Veamos. Volunteers. Igual yo les voy a ir ayudando, no se preocupen. So, veamos manitas. Thank you. Jennifer, you're going to be number 1. Dueñas está por ahí. Si puede participar ahora. Manuel Antonio, thank you. Usted va a ser el número 2. Ocupamos un voluntario más, veamos. One more volunteer. Perfecto, dueña, así está. Thank you. Ok, vamos. Jennifer, number 1. Leamos todo. My Aunt Lucy has a car red. A red car. The red. Has a red car. Perdón. Me dijo a car red, yes. Me lo dijo al revés. Sorry, my Aunt Lucy has a red car. Uh-huh. This red car is hers. Very good. Mi tía Lucy tiene un carro rojo. Entonces, el carro rojo, como está el objeto al inicio de la oración, ocupo hers, el pronombre al final. The red car is hers. El carro rojo es de ella. O suyo, de ella, ¿verdad? Muy bien, Jennifer. Number 2, please, Manuel. Bought a small scooty. Uh-huh. It is our. Our sería nuestro, pero aquí está diciendo que Bob tiene un pequeño cachorrito. Entonces, ¿de quién es el cachorrito? De Bob. Uh-huh. ¿Qué sería? His. Uh-huh. Leámoslo todo de nuevo. Okay. Bob. A small puppy. Uh-huh. It is puppy. It is his puppy. Mm-hmm. Right? His puppy. Yes. Y esta es la parte que yo les mencionaba. Donde los pronombres personales, los subject pronouns, el I, you, he, she, it, a veces van a cambiar de nombre. A veces, por decir she, en vez de decir she, voy a decir my aunt Lucy, mi tía Lucy. Pero el equivalente gramatical siempre va a ser she, ¿ok? Por tanto, le voy a aplicar uno que vaya con ese, ¿verdad?
En este escenario, Manuel nos leía, Bob has a small puppy. Bob es hombre, masculino. Entonces yo sé que el pronombre que le tengo que aplicar tiene que ser el de masculino. A veces cambian de nombre, en vez de I, you, he, she, it, se ponen otros nombres, ¿verdad? Nosotros le damos nombres propios. Pero la equivalencia gramatical de ellos es la misma, esa no varía. Number three. Number three. John and I live. También. Ajá. Pero ya regresó, ya regresó. Bye. John and I live in a big house. The house is here. Veamos. Dice John and I. John y yo. ¿Qué persona yo, es? ¿Qué pronombre es? John, usted y yo somos. Ajá. ¿Devuelve? Nosotros. Nosotros. ¿Cuál es el pronombre para nosotros? No, ese es para ellos. Ours. Correcto. Y esa es la equivalencia que les mencionaba. Si hay otra persona y yo, siempre se va a volver nosotros. ¿Ok? Entonces, house is ours. Very good. Muy bien. We need four more volunteers. Ocupamos cuatro voluntarios más, por favor. Veamos para practicar. Mi recomendación es que participen lo más que puedan porque ya nos quedan pocas clases, niños. Ok. Y de ahí, cuando, antes de que inicie el siguiente módulo, van a pasar unos días. Así que para ir, que le hayan sacado el máximo provecho, participen lo más que puedan. Veamos, Ronald, you will be number four, Irving number five, Manuel number six, and déjame ver, está ahí, Juan Carlos number seven. Okay, number four. Number four, Peter and Wendy have pretty flowers. Pretty flowers. Pretty flowers. Mm-hmm. The flowers are they? There is correct, Ronald. Yes. Peter y Wendy ya no es nosotros porque ya no estoy el yo, ¿verdad? Entonces, Peter y Wendy se vuelve ellos. El equivalente es theirs. Muy bien, Ronald. Yes. The flowers are theirs. Las flores son de ellos. Irving, number five, please. I am making a snowman. The snowman is mine. Very good. Como solamente estamos hablando de primera persona, I, sé que el posesivo va a ser el equivalente a mine. Ok, the snowman is mine. El sombrero de nieves es mío. Very good. Number six, Manuel. You have loads of presents. The presents are yours. Yes, correct. Segunda persona, mismo equivalente. ¿Por qué? Porque ya me los aprendí, porque ya sé cuál le toca a cada uno. Muy bien. Number seven, the kitten, el gatito. The kitten has a new toy. This is her X toy. Muy bien, that is correct. It, para animales, cosas o lugares. The kitten has a new toy. This is its toy. Muy, muy bien. Perfect. Very good. So, you're going to write two sentences using possessive adjectives. Van a escribir dos oraciones utilizando possessive adjectives, ¿ok? Les voy a dar un minuto para escribir dos oraciones utilizando possessive adjectives. Obviamente usando el verbo to be, así como ya lo vimos, ¿verdad? Lo que hemos aprendido hasta ahorita, verbo to be, presente simple. No me vaya a hacer oraciones en pasado ni en futuro. Lo que hemos visto, por favor. Two sentences using possessive adjectives. Se los voy a poner acá en la tablita para que los puedan recordar cuáles son. Si todavía no se lo han memorizado, ahora es cuando. Mm-hmm.
One minute. Si ya tiene sus oraciones, si ya las escribió, levante la manita y vamos escuchándolas, ¿de acuerdo? Porque la idea es que todos participen. Los que no levanten la mano, igual van a participar, solo que yo los voy a nombrar. Voy a asumir que no se quisieron voluntariar. Okay, 1 minute has passed. Ya pasó el minuto. Vamos a ver. Who wants to start? ¿Quién quiere compartir sus oraciones? ¿Quién inicia? Veamos. Ronald, please. Ay, solo tengo una teacher, una consulta. Se puede. My cousin is tall. My cousin is tall. Yes. Also. Yes. Sí se puede. Your computer is good. Correct, yes, usted ya lo entendió. Correcto, así se usan las possessive adjectives. Van antes del objeto o de la persona de la cual se refiere la posesión. Very good. Eric, please. Ok, ahí me ayuda, si me confundo. Vaya, si la primera sería his car, y his car is red. Está correcta, his car is red. El possessive adjective antes del objeto, muy bien. La segunda sería, her house is big. And está correcto, Eric. Perfect. Usted ya lo ha entendido también. Possessive adjectives van antes de los objetos o de las personas de las que estamos hablando en la posesión. Muy bien. Next volunteers, please. Veamos. ¿Dónde están mis demás volunteers? Where are the hands? ¿Dónde están esas manitas? Veamos, Jason. My teacher. Bueno, aquí van las mías. Ojalá que estén buenas. Vaya, si Dios sí, es. My cell phone is color red. Correct. Y la segunda, no sé, estoy muy, pero igual la hice así. His dog is brown, pero no sé si tiene que ir el it. ¿Por qué? Repíteme la oración. Its dog is brown. Pero perro de quién es. Color brown, perdón. Pero el perro mío. ¿De quién? Ah, entonces sería. My dog. Este, el primero de acá. My dog. Ahí es usando possessive adjective. My dog is color brown. Yes. Ajá. Pero dije, ¿y alguna otra que sea con it? It's. Vaya, el it's usted lo puede usar, Jason, si quiere decir que algo le pertenece al perrito. Digamos que fuera it's water. Esa es el agua del perrito. That is its water. That is its water. Bye. Okay, yes. Gracias. Perfect. Next volunteers, please. Demás voluntarios, veamos. Irvin, please. Our puppy is funny. Very good. Our closet is small. Very good, Irvin. Your closet. Correct. Van antes de los objetos o de las personas. Very good. Next, vamos a ver, volunteers. Si no, los empiezo a llamar. Hilda, veamos. Teacher, can I say the keys are here? Ahorita estamos con possessive adjectives. Tiene que ir el here antes de the keys. Those are her keys, por ejemplo. Esas son sus llaves de ella. Those are her keys. Those are her keys. Correcto. Y la siguiente. Our house is big. Perfect. That is correct, Hilda. Our house. Nuestro, el posesivo our, antes del objeto. Very good. Juan Carlos, please. Okay. This is my cell phone. Perfect. This is our class of English. Correct, Juan Carlos. Yes, you got it. Usted ya lo entendió también. Jennifer Martinez, please.
Your shoes are beautiful. Perfect. Her office is in San Salvador. Correct. That is right. Her office, la oficina de ella, o su oficina, su de ella, está en San Salvador. Muy bien, Jennifer. Let's see who else is missing. ¿Quiénes nos faltan? Jorge Recino ya me dio sus oraciones con possessive adjectives. No. Veamos. Tomorrow is my. The watch is the Mary. Acordémonos que el possessive adjective va antes del objeto. Repitámonos, por favor. Yo quería poner el espejo es mío. Ajá. O sea, pero ese sería possessive pronoun, el mío, porque va al final. Pero ahorita estamos en possessive adjectives, que sería ese es mi espejo. Ok. Entonces sería Mary, I have the mirror. Usted se lo va a decir, that is my mirror. Ese es, okay. That is, ese es my mirror. That is my mirror. Ese es that, mi espejo. That is my mirror. Correct. My mirror. Perfect. Y la siguiente. That is watching. It's Mary. ¿Qué quiere decir ahí? O sea, ese reloj es de Mary. Okay, that is her watch. En este caso, puede usar también el apóstrofe. ¿Se acuerda que les mencionaba al inicio, verdad? Hers. Ajá, no, el apóstrofe no. S. El apóstrofe S, that is Mary's watch. Okay? Okay. That is Mary's watch. Thank you. Luis Alberto. Me corrige por si me equivoco. Okay. These are my shoes. Okay, that is correct. This is fine. This table is brown. This table, pero ahí solo lo está diciendo, pero no dice a quién le pertenece. En vez de decir this table, ocupa un possessive adjective. My table, your table, her table. This table is his. Ah, okay. Pero ahí es un possessive pronoun. Si lo tira al final, es possessive pronoun. Pero el adjective siempre va a ir antes. Okay? Por ejemplo, my table is brown. Mi tabla, mi mesa, perdón, es café. Entonces, el posesivo mi va antes del objeto, right? Mi mesa es café. Y esos son los adjetivos posesivos, los que van antes del objeto siempre. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Okay, very good. Next, who's missing? Falta alguien, veamos. Muchachos. José Valle ya me dio sus oraciones con possessive adjectives. José Valle. Lo veo mío. Hola, no, todavía no. Se las he dado. Ajá. Bueno, la primera sería your house is big. Eso está bien. My cap is black. Yes, that is correct. Con possessive adjective. Very good. Thank you, everyone. Ahora vamos a hacer dos oraciones usando possessive pronouns, ¿de acuerdo? Van a escribir dos oraciones usando possessive pronouns. ¿Cuál es ese escenario en el que el posesivo va hasta el final de la oración? ¿De acuerdo? El objeto va antes. Luis Alberto, ¿tiene pregunta? No, ya terminé mi... Muy bien, thank you. Vamos a escucharle, Luis. Bien.
sweets are. Perdón, este, mine, ¿cómo se pronuncia? Mine. Mine, sí. Uh-huh. Sweets are mine. ¿Qué quiso decir ahí, perdón? Los dulces son míos. Oh, the sweets. O puede decir the candies también. Candies are mine. Very good. Eso está correcto, Luis. Vamos a la siguiente. The TV is only yours. Very good. Very good. Usted ya lo entendió, Luis. Todo bien. Thank you. Jason, veamos. Ok, number one. The cell phone is mine. Correct. That is correct. Mm-hmm. Teacher, I have a question. Mm-hmm. I have a question. Yeah. ¿Se pronuncia T, T o cómo se pronuncia? T-H-E, T. D. Mira, a lo largo de la vida se van a dar cuenta que hay diferentes personas lo pronuncian diferente. Puede ser D, puede ser D, puede ser D. Cualquiera de los tres son correctos. Number two, the car is her. Hers. Hers. Yes. Here es el adjetivo, here es el pronoun. Okay. Very good. Estamos muy bien, Jason. Yes. Hilda, please. The big house is mine. Perfect. Okay. Next. This red car is hers. Very good. The red car is hers. Hasta el final el pronoun. Very good, Hilda. Juan Carlos, please. That car is mine. Uh-huh, very good. It's black dog is they. Theirs. Theirs. Uh-huh, the black dog is theirs. Correct. Thank you. Very good, Juan Carlos. Eric, please. Yes, the red house is mine. Uh-huh. The yellow car is hers. Yes, yes. Acuérdense que los pronombres llevan la S al final. Eso es lo que tienen de diferente, right? Very good, Eric. Those are correct. Jennifer Martinez, please. The cars is theirs. Correct. The cake. The cake. 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 No, cake. Cake. Okay. Uh-huh. Sir, the cake is hours. Very good, Jennifer. Those are correct. Esas están correctas. Irvin, please. These apples are hers. This apple or these apples? These apples are hers. Correct. Very good. The motorcycle is ours. Perfect. Those are correct, Irvin. Ronald, please. Those shoes are mine. Mm-hmm. That tape is his. Very good. That is correct, Ronald. Las tienen muy bien las oraciones. Very good. La mayoría ya lo está asimilando bastante bien. Lo están usando correctamente. Veamos. Jorge, que tiene sus oraciones con possessive pronoun. Jorge Recinos. Sí. Yeah. The puppy is ours. Correct. The balloon is theirs. The balloons. Mm-hmm. Correct. Very good. Jose Valle, please. The wallet is mine. Uh-huh. Mine. The cars is yours. The cars es plural. Is ¿o sería the car? The car. Correct. The car is yours. Very good. Veamos si me faltó alguien. Karina todavía no puede participar. Todavía no le sirve. Luis Alberto, veamos. Yo fui el primero. Oh, es cierto. Tiene razón, Luis. I'm sorry. ¿Quién me faltó? Aparte de Karina Dueñas, Manuel Antonio, please. Con possessive pronoun no me la ha dado, ¿verdad, Manuel? No. Ok, vamos.
The cell phone is mine. Mm-hmm. Correct. ¿Y la otra? The other sentence, Manuel. La otra ahorita me la voy, me la invento. Improvisar es mi pasión. Mientras tanto, Vilma, ya tenemos las oraciones. Ya me las dio. Las de possessive pronoun. Vilma. La veo en mute, Vilma, pero no, no la veo que me responda. Sara Martínez. Ya me dio sus oraciones con possessive pronoun. Veamos, necesito asegurarme que todos ya pueden usar este tema para poder avanzar. Veamos. Sara, Vilma, ¿están ahí? Si no, pueden escribir en el chat también. Veamos. Yo pensé en he have a laptop that is from his. Ahí le he dado muchas vueltas. Usted puede decir the laptop is his. La laptop es de él. Repeat. The laptop is his. Correcto. Y ahí usted ya está diciendo, la laptop es de él. La siguiente oración. Mm-hmm. She wear sunglasses. The sunglasses are here. Hers. Here. Hers, no hair. Hers es el final. Mm-hmm. Está muy bien, Sara. Those are correct. Very good. Thank you. Okay, moving forward. Veo que la mayoría ya lo domina esa parte. We have four seasons. Vamos a hablar de las estaciones, temporadas o temperaturas también. Vamos a ver, we need four volunteers. Cada uno de los voluntarios va a leer una imagen, la parte de arriba y la parte de abajo, por favor. Jason, you will be number one, which is this one. Eric, you will be number two, que es el de la derecha. Manuel Antonio, you will be number three, que es el de acá. And we need one more. Ocupamos uno más. Veamos. That would be Irving Rodriguez. You're the last one, please. Veamos. Number one. It's spring in Brazil. Mm-hmm. It's warm. It's very sunny. Yes. ¿Cómo describirían ustedes warm? Esa temperatura. Caliente. Cálido. Cálido. Cálido o caliente sería hot, que está en la otra caliente imagen. El warm es tibio. Warm es algo tibio. No está hot, no está caliente, hirviendo hot, pero tampoco está cold, no está frío tampoco. Entonces, warm es la temperatura como media, que para nosotros sería tibio, ¿verdad? Number two, please. Number two. It summers in Korea. It's raining, it's cold, hot, and humid. Exactly, very good. It's summer in Korea. It's raining, it's hot, and humid. Okay. Está hablando de que están en verano. Spring sería primavera. Summer sería verano. Okay. Number three, veamos. Number three. Or in the USA. In the US. Hey, USA. Mm-hmm. It's cool, it's cloudy and windy. Correcto. It's fall in the US. A veces van a ver que la gente escribe autumn. Es lo mismo que fall. Solo que autumn es la versión británica, fall es la versión americana. Pero ambas son otoño. Otoño. Fall, otoño. Cool sería igual que cold es muy frío, bien frío, y hot es bien caliente. Warm, ya dijimos que es tibio. Cool sería el equivalente a fresquito. Como está fresquito, ah, it's cool today. No está haciendo frío, frío, y no está caliente, caliente. Está fresco, fresquito. Ahí entra la palabra cool. Ok, cool. Cloudy se refiere a que está nublado. Cloudy, nublado. Y luego windy, con bastante viento. Con bastante viento, windy. Number four, please. It's winter in Russia.
It's snowing. It's very cold. Thank you. It's winter in Russia. It's snowing and it's very cold, right? Winter, ya vemos tal cual el invierno, okay? Winter es el invierno, snowing está nevando. Y ahí tenemos la temperatura opuesta, ¿verdad? A hot, opuesto a hot, tenemos cold, right? Bien caliente arriba, bien helado abajo. Cold, okay? What about here in El Salvador? How is the weather here in El Salvador? ¿Cómo es el clima acá en El Salvador? ¿Quién me dice? Right. Primero me dicen en qué temporada estamos, en qué estación. Summer. Okay, it's summer in. Levantemos la mano, veamos. Manuel Antonio, veamos. Hola, baje, teacher. Ah, madre. Se hace ahora luz solito. Irving, vi que levanta la mano. Ronald, veamos. It's summer in El Salvador. Uh-huh. How is the weather? ¿Cómo es el clima? Crazy. It's true. Estamos así como en Corea, miren. El verano, it's summer, but it's raining. It's hot and humid. For morning is cold. In the morning is cold. And a mediodía, ¿cómo se dice, teacher? At noon. At noon is hot. Hot like you're going to die, hot. Caliente así como que ya se va a morir de calor. And the afternoon is era fresco. Cool. Cool. Mm-hmm. Cool. Low. Cool. Cool and cloudy. Ajá. Exactly, Ronald. Muy bien. Usted acaba de ocupar estas expresiones para describir el clima en El Salvador. Vamos a ver. We have a conversation here. We need two volunteers. Ocupamos dos voluntarios. Uno para ser Pat y uno para ser Julie. Veamos. Hilda, usted va a ser Pat. Y necesitamos un voluntario más para que lea la parte de Julie. Veamos. Manuel, please. Vamos. Oh, no. What's the name? What's the matter? Repeat. It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Where you wearing your coat? But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's get a taxi. Thanks, Julie. Very good. Thank you, volunteers. Vamos dos volunteers más. Veamos dos voluntarios más para leer la misma conversación. Eric, usted va a ser Pat. Y Jason, usted va a ser Julie. ¿Vamos? Oh, no. What's the matter? What's the matter? What's the matter? It's snowing and it's very good. Very good. Cold. Very cold. Very cold. Are you wearing your gloves? No, they are. Wearing your coat. But my coat isn't warm. Repeat. My coat isn't warm. And I'm not wearing boots. And I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thank you, Julie. Perfect, very good. Okay, esta conversación es la introducción al tema que vamos a ver ahorita y mañana, ¿de acuerdo? We're starting to talk. Bueno, de hecho, vamos a verlo varios días porque vamos a desglosarlo por secciones. Si se fijan, tenemos la primera que está acá, el verbo nevar, snow.
snow, igual que la palabra nieve, snow, también es el verbo nevar. Así como rain, es lluvia, también es el verbo llover, rain. ¿Okay? Es un nombre y es una y es un verbo también. Entonces, acá, si se fijan, tiene agregadas tres letritas. Snowing, ing al final, in, ¿ok? Y ella le pregunta, are you wearing your gloves? ¿Estás vistiendo o estás usando tus guantes? Wearing, wear, es usar o vestir algo. Miren, y aquí está otra vez, las tres letritas, right? Que sería ing, wearing, ¿de acuerdo? Y acá, bueno, ocupan el mismo verbo, wearing, wearing. Pero esa es la introducción para el tema de present continuous. A veces van a ver que la gente dice present progressive o present participle. Es exactamente esto mismo, present continuous. ¿Cuándo lo utilizamos? Veamos, ¿quién quiere leer la cajita María? Who wants to read the yellow box, please? Hilda, please. Present continuous. We use present continuous or present progressive whenever you want to talk about an action that is in progress or is happening right now. Correcto, Hilda, thank you. We are going to use present continuous or progressive when you want to talk about an action that is in progress at the moment that you are speaking. Okay, something that is happening right now. Siempre que queramos expresar acciones o cosas que están sucediendo mientras hablamos o en el momento en el que hablamos de ellas, se devuelve presente continuo, ¿ok? No es lo mismo que yo hable de cosas que hago todos los días. Por ejemplo, every day I eat my breakfast at 7 a.m. Todos los días yo desayuno a las 7 de la mañana. No es lo mismo que yo hable de cosas que están pasando ahorita. Por ejemplo, we are having the class. Nosotros estamos teniendo la clase. We are having the class. Vuelvo y repito, agregamos el ing, ¿ok? So what is my structure? Vamos a leer. We need 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ocupamos 6 volunteers. Mismo escenario, leen de izquierda a derecha, toda la línea, ¿de acuerdo? We need 6 volunteers, please. Manuel, you will be number 1. And then Eric, you will be number 2. Line number 2. Jason, number 3. Veamos. Jennifer Martinez, you will be number 4. Y nos faltan dos más, veamos. Number 5 and number 6. Number 4 se lo vamos a dar a Sara Martínez, la línea 4. Y a Vilma y a Miguel, la línea 5. Veamos, please. Number 1. I. Ahí dice am. I'm not or. Correct. Y ahí estamos bien. Number 2. So you are. You are. You are not. You aren't. You aren't. Conjunctions. It is snowing. ¿Y la otra? And it's very cold, porque si se fija en una coma, entonces esta es una sola oración. It's snowing and it's very cold. Correct. It's very cold. Thank you. Number 4, please. We are not. We aren't. Me salté la otra, ¿verdad, Jason? Estoy oyendo, ¿no? Hola. Oh, no sé. Hola. Jennifer, usted leyó la 4, ¿verdad, Jennifer? Disculpe, okay. Teacher, no le escuché. Usted leyó la 4, ¿verdad? Yes. Ok, thank you. Number 5, dijimos, no sé si va a poder, Sara, number 5. There, ajá. They're not. They aren't. Y le damos la última también, Sara, por favor. It's snowing. It's not. It isn't raining. Okay.
Hay cuatro categorías que les mencionaba yo cuando empezamos este módulo, que se ve por cada tiempo gramatical. En el caso de Simple Present, con el verbo to be, yo veo affirmative sentences, negative sentences, yes or no questions, and information questions with the verb to be. En este caso, que estamos hablando de present continuous, presente progresivo, presente continuo, vamos a aprender las mismas cuatro categorías: afirmativas, negativas, preguntas de sí o no, y preguntas de información usando el presente continuo. ¿Ok? Pero ya ahorita ya vamos a incorporar un poquito más de avanzado y vamos a ocupar conjunctions. What are conjunctions? ¿Qué son las conjunciones? En realidad son palabras de enlaces, son conectores. Los dos más comunes que ustedes van a ver en la vida cuando hablen inglés, el primero es and, que quiere decir y. Siempre que y, agregando cosas, esa es la palabrita, and. Y es un conector, es una palabra de enlace. La otra que ocupamos es para poner resistencia, para hacer la diferencia, que es but. No suena la U, suena la O, no. Suena la A, but. But, quiere decir pero. ¿Ok? Entonces, igual me sirve para enlazar oraciones. Pero por lo general, una es de un modo, pero, y la otra es lo opuesto a la primera. ¿Ok? Tenemos esas dos conjunctions. Y les hago énfasis en esto, porque en adelante, después de que veamos ese tema, ustedes ya no me van a hacer oraciones sencillas, así como, this is my house, that is your car. Ya me pueden ir alargando las oraciones un poquito usando estos dos conectores, ya sea el y o ya sea el pero. ¿De acuerdo? So, what is my structure for affirmative sentences? Mi estructura para oraciones afirmativas. Voy a iniciar siempre con el sujeto, obviamente, ¿verdad? Subject plus verb to be. Miren qué curioso, acabamos de ver el presente simple con el verbo to be. Y ahora ocupamos el mismo verbo to be como un auxiliar para lo que viene. Para tiempo progresivo, oraciones afirmativas. Yo ocupo sujeto más verbo to be, más un verbo que termine en ing. Y cualquier cosa que exija de eso, salga de eso, complemento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, I am teaching right now. Sujeto, I. Verbo to be, am. Verbo con ing, teaching. Yo estoy dando clases. I am teaching. Yo estoy enseñando. I am teaching. ¿Ok? Y si le digo right now, esa parte ya es complemento. ¿De acuerdo? So, what are we going to? We have four sentences. Vamos a leer las cuatro oraciones. Volunteers, please. Volunteers to read the four sentences. Thank you, Eric. You will be number one. Hilda, you will be number two. Manuel, number three. Okay, leamos esas. Leamos. Marta is wearing her favorite sticker. Skirt. Thank you. Yes, skirt. Number two. Andrea and Pablo are listening to music. Correct. And number three. My parents are driving home right now. Very good. Ok, si se fijan, cada una de estas oraciones cumple el esquema que les acabo de mostrar. Sujeto, verbo to be, verbo en ing. Sujeto, verbo to be, verbo en ing. Exactamente así. Manuel, ¿tiene pregunta? Yes, teacher. En la plataforma había una pregunta. Uh-huh. Con respecto a qué decía Mary, hay que decir que escuchar un audio, pero no encontramos la, bueno, yo no encontré la respuesta. De acuerdo, vaya, como ahorita, okay, como ahorita ya se nos acabó el tiempo, les voy a pedir que me recuerden mañana en la clase, digámoslo al principio para que lo podamos ver, pueda apartar yo unos 10 minutos al final de la clase para revisarlo, ¿les parece? Okay. Okay. So that's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por ahora. Descansen, repónganse y los veo el día de mañana. Have a good night. Nos vemos, bye. Buenas noches. Buenas noches.